Continuamos con más del programa y ahora tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestra estimada Ana María Gutiérrez, asesora de negocios PYME, experta en educación financiera, con la cual vamos a platicar sobre el Día de la Educación Financiera, que hoy pongamos mucha atención para que conozcamos un poquito de este día y sobre todo cómo nació esta idea. Mi estimada Ana María, buenos días. Bienvenida. Buenos días, para mí es un placer estar con ustedes y hablar de ese tema que me apasiona tanto como es la educación financiera. Y hoy precisamente el primer lunes de cada mes de octubre que se celebra en España, porque fue de ahí la iniciativa donde por diversas razones hicieron ese Día de la Educación Financiera y para mí, para nosotros, una fecha muy especial. Ok, y esto obviamente pues se dio en España, pero esto es algo global, que obviamente todos deben de enmarcar. Me comentabas que una de las importancias del cual su objetivo era para que muchas personas conocieran y evitar ciertas situaciones que no deberían de pasar por no tener la educación financiera. Sí, es que realmente existen dos puntos de vista ahí, que cuánto vos gastás por el desconocimiento de no saber. Entonces, esa iniciativa del banco fue uno de sus objetivos. Y en esta fecha, en este mes, ellos brindan capacitaciones, brindan entrenamiento a público en general sobre el manejo de los sistemas bancarios, sobre el manejo de su plata a nivel personal y empresarial. Y es muy bonito porque realmente es necesario, porque muchas personas no saben manejar su dinero, no saben administrar de forma eficiente su dinero. Así que es importante tener esas iniciativas y nosotros también aquí en Nicaragua estamos haciendo una réplica de celebrar esa fecha. Y el aplicar estos conocimientos para que la población en general tenga este acceso a esta información, y ya decía vos, el hecho de poder utilizar bien su ingreso que pueden percibir quincenal, mensual, cómo ahorrar. En nuestro país lo hemos reflejado. Mucha gente, las diferentes pláticas que hemos tenido con vos por acá, mucha gente puede ganar muy bien, pero no tiene ahorro y está endeudado. Y mucha gente, para otras personas, puede decir, gana muy poco, pero tienen ahorro y no están endeudados. Y esto es por la educación financiera, que hace un cambio radical en el uso correcto de tus bienes. Es que realmente cuando vos tenés el conocimiento, no es que vas a estar con, como yo les digo, con el saco de reales en el banco y vas a sentirte tranquilo. Podés tener, ser asalariado, tener un ingreso modesto, pero si lo sabes manejar administrativamente, sabes darle tranquilidad, bienestar a su familia y a esa persona en sí mismo, va a estar mejor. Porque realmente todos tenemos ese recurso de dinero. El punto es cómo lo estamos manejando. Sabemos exactamente cuál es la distribución de nuestros gastos. Sabemos exactamente cómo nos está beneficiando en nuestro presente y en nuestro futuro. Y es por eso que estamos haciendo este maratón de educación financiera, esta vez en su tercera ocasión, con 14 panelistas, desde Guatemala hasta Ecuador. Así que tenemos 7 países con una diversidad de información, una diversidad de temas, para brindar esas herramientas al público, porque ya yo les voy a decir, el que no maneje su dinero es porque no quiere, no porque no hay el medio, porque información tenemos nosotros en nuestro canal de YouTube y además hay otros especialistas a nivel latinoamericano, a nivel mundial, donde se dan estas herramientas. ¿Este maratón ya inició? Hoy inicia. Hoy inicia a las 7 de la noche, hora de Nicaragua, 9 de la noche, hora de Venezuela. Vamos a hacer una transmisión con mi colega y estimado amigo, el coach Freddy Villarroel, donde vamos a presentar a todos los ponentes, vamos a explicar cuál es la importancia para nosotros de la educación financiera, cómo beneficia tener educación financiera a las personas. Y mañana van a estar personas del Salvador, de Guatemala, de Colombia, de Panamá, de Ecuador, de Venezuela. Va a ser un sinnúmero de información del Salvador, un sinnúmero de información muy importante. ¿Esto va a ser todo el día o a cierto horario ya? No, va a ser con ciertos horarios. Va a ser los martes y los jueves en línea. Y se puede inscribir en mis redes sociales, Ana María Gutiérrez, en Facebook, LinkedIn, Instagram y a mi teléfono 8722-8072. Nosotros le mandamos el acceso del Zoom para que lo vivan en vivo, como dice. Okay. Para que tenga la transmisión directa. ¿Esto va a ser solo este martes y este jueves o no? Todo este mes, todos los martes y los jueves de este mes. Para que todos aquellos que quieran tener la oportunidad de tener este conocimiento, solo acceden a las redes de Ana María, ahí en Instagram, en LinkedIn,
en su canal en YouTube y pueden conocer perfectamente pues cómo desde ya inscribirse. Y mañana mismo, bueno, hoy es la apertura, pero mañana ya inicia todo lo que es el saber del conocimiento de cada uno de estos invitados para usted aplicarlo. Nos quedan 2 minutos, pero en estos 2 minutos te pregunto de forma rápida, en tu trayectoria que has visto involucrar la educación financiera en, de forma independiente a muchas personas o con colaboradores de empresas, ¿se ha visto un cambio en cada uno de ellos? Fíjate que sí, tal vez no como uno lo espera, pero realmente justo ayer me hicieron esa pregunta y te lo responderé de la misma forma. Si no lo hacemos, sería peor, porque lo que no avanza retrocede. Así que si nosotros no estamos en la llaga y como dice nuestro amigo salvadoreño, no estamos picando piedra todos los días, el desconocimiento puede crecer. Así que si ya no crece el desconocimiento y se va manteniendo y se va reduciendo, para nosotros es un gran avance. Así es, porque si no tenés el conocimiento, entiendo que obviamente no lo apliques, pero ya teniendo el conocimiento y no lo aplicás, es por tu gusto y en todo que querés estar así. Y es mejor de que usted pueda ser partícipe de este maratón y el poder tener este conocimiento, aplicarlo, porque lo que más importa, el conocimiento, te va a dar la sabiduría para poder ir bajando esos niveles de deuda y sentirse mejor. Va a haber justo un tema de deuda de El Salvador. El tema es, ya tengo deuda, ya me endeudé y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Muy importante, ingresen, inscríbanse al maratón y sean partícipes de lo que es esta gran actividad que va a ser todo el mes de octubre, martes y jueves, pero también en tu canal de YouTube tenés diferentes talleres, diferentes capacitaciones que has dado en temas referidos a las finanzas. Exactamente, hay más de 350 videos de información en educación financiera, sea conmigo o bien con especialistas que abordan de diferentes maneras su especialización para hacer una herramienta de educación financiera. Aquí hay un amigo que cuenta los días, ¿viste? Ya empezó con su calendario a ir restando para el 15 de octubre. Entonces, estas personas que vienen contando, sería bueno que se inscriban para que dejen de contar. No, sí, ya estamos en modo preparación 2023, ¿oíste? Ya el próximo ya tenemos que hablar del aguinaldo. Sí, eso es importante. Mira, aquí ya está. No hubiera dicho esa palabra porque aquí ya van a comenzar a sacar cuenta del aguinaldo. Mi estimada Ana María, muchas gracias. Claro que sí, gracias. Siempre a ustedes. Siempre un gusto tenerte por acá. Y está la invitación a unirse a este maratón financiero, educación financiera, con nuestra invitada, mi estimada Ana María Gutiérrez, y diferentes expertos y asesores financieros de toda Latinoamérica que van a estar en este gran evento en todo el mes de octubre. Y usted se puede inscribir en las redes sociales de nuestra estimada Ana María. Nosotros así culminamos la revista. Te espero mañana martes, 8:00 a.m. en Buenos Días, Nicaragua.